rectito. Pero si ya ustedes le quieren dar su propio estilo, lo pueden hacer. Bueno, entonces avanzamos con la siguiente. Creo que nos faltan dos más. ¿Seguimos? ¿Ustedes me dicen? No sé si alguien escribió por ahí algo. Sí. Ok, ¿qué tipo de detalles, Catalina? ¿Cómo a qué detalles te refieres? El grosor y todas esas cosas. Ah, sí, claro. Sí, de hecho, más adelante en la guía vienen ese tipo de detalles. Por ejemplo, el relleno, la sombra, la luz, eso viene más adelante. Y eso también tú lo puedes hacer, ¿sabes? No hay problema. Gracias. Okay. La O. La O, la podemos hacer así, normal, cerrada, o en este tipo con esta variante. Iniciamos. Dijimos que iniciamos a la mitad de la letra. Y ahí queda. Ahora, pero si queremos hacer esta, iniciamos desde la mitad de este lado. Entonces inicio aquí, bajo, subo delgado, bajo grueso y hago esta colita. ¿Okay? Lo voy a hacer así para que se vea. Ahora lo voy a hacer con punta pincel. Si hago el lado normal, dijimos que iniciamos a la mitad. Subo, bajo y luego subo y ya me queda la U. Ahora, si quiero hacer esta, inicio de la otra mitad. Bajo, subo, bajo, hago la presión y luego subo. Okay. A ver, dice, después del abecedario podemos tener una segunda parte. Ok, vamos a checar la fecha. Sí, de hecho, yo creo que no la vamos a terminar hoy. Luego dice, para las otras mayúsculas, no, son otros pasos. Ahorita estamos haciendo solo las minúsculas. ¿Cómo lo ves, Libby? Por mí no hay problema, depende de cuántas puedan y tú decides. Okay. Yo creo que igual estoy desocupada. Okay. Si se fijaron, aquí empezamos de la parte de medio, subimos, bajamos y subimos. Ahora, hacemos este tipo de letra, empezamos de la parte de medio también, bajamos grueso, subimos, bajamos grueso y luego la colita. Dios te bendiga, Araceli. Ok, pues veo que las chicas sí están interesadas. Solo que tendrían una tarea que Ajá. practiquen durante la semana, de que todas Sí. practiquemos, porque si no nos va a costar también, con las mayúsculas es un poquito más difícil. A mí me cuestan mucho Sí, las sí, sí. mayúsculas. Sí, está complicado. Está complicado. Okay. Dice que sí practican en la semana. Genial, muy bien, promesa. Ok, esta P, iniciamos de la parte de arriba, bajamos, subimos, hacemos una pausa y bajamos. Ok, lo voy a hacer así. Según como viene aquí la guía. Ok, ahí está. Puede ser también así. Subimos. Bajamos y nos quedamos ahí, no hay problema. Ahora la voy a hacer con punta pincel. Como viene la guía, dice que hay que hacerla así. Subimos, ahí ya me fui por otro lado. Perdón, es al revés. Bajo, subo, bajo para hacer mi círculo y ahí está mi P. Y ahora para hacer esta, es bajo, aquí. Subo por dentro, bajo,
Sí, está la P. Son dos diferentes. Aquí empecé, hice la curva y llegué a este punto. Aquí es diferente. Empecé de aquí, bajé, llegué a este punto, no hice curva, sino que subí. Ahí está. Ok, son dos tipos de P. Okay. Dios te bendiga, Jenny. Lara dice que está levantando la mano. Ajá, ok, escuchamos. Hola, soy Lara Victoria, estoy con mi mamá. Mi mamá necesita dormir. No hay problema. Dios te bendiga. Muchas Lara. Gracias, me tengo que ir. Miren, chicas, y si la próxima semana lo hacemos a las 6 horas de Guate, no sé si puedes tú, 7 horas de México, Jasmine, ¿lo hacemos una hora antes? Sí, está bien, no hay problema. Dale. Bueno, Dios te bendiga, Lara. Bonito descanso. Muchas gracias. Gracias por estar. Bueno. Chicas, continuamos. Este trazo son dos, el círculo y el trazo para abajo es el básico. Pero si ya le queremos agregar estas vueltecitas para que se vea más bonito, pues también se puede hacer. Pero si no, es el trazo básico, el círculo y para abajo. Entonces empezamos con el círculo en la parte de arriba. Dijimos que iniciamos a la mitad, bajamos, volvemos a unir. Y en esta parte, bajo. Y ahí quedaría mi Q. No hay problema. Ahora, si le quiero hacer esta vuelta, lo hago aquí. Y queda así. Ok, lo voy a volver a hacer aquí, llego a este punto, bajo, subo y quedo así. Ahora si lo hago con punta pincel, lo mismo, subo, bajo, subo, bajo, hago la vuelta, bien, ojo. Algunas veces yo me confundía porque hacía la Q y en lugar de hacer Q hacía yo una G, porque esta vuelta no la hacía para atrás, sino que la hacía para adelante y ya no era una Q. ¿Okay? Entonces hay que fijarnos bien para dónde hacer la vuelta, ¿sale? Y hago la distinción aquí. Empiezo de esta parte, subo, llego a este punto y ahora hago la línea para abajo. Y la curva va a ser para atrás. He visto también que algunos la hacen así. Voy a hacer mi círculo. Y hacen esto. Y ya queda la Q. No hay problema. Es lo mismo. Nada más que sigamos obviamente el trazo básico que dijimos. Que era para abajo grueso y para arriba delgado. ¿Ok? Bueno. La famosa R. ¿A quién se le dificulta hacer la R? A mí me sale un lado más raro. Está así. No sé ni qué me parece. Me costó hasta que encontré una con la que, según yo, sí me sale. Y ya con esa me quedé. Ok. Esta nos da una vuelta, pero les voy a explicar una forma. Empezamos, hacemos una curvita, bajamos y una curvita. Esa sería la R. Empezamos de aquí. Bajamos, para allá, para acá, para allá. Sería la R. R. Uh-huh. Si la hago con punta pincel, sería así. Bajo, bajo y subo. Ahí está la R. Para mí fácil. Yo la veo fácil. Ahí está. Para acá, y luego para acá, y luego para acá. Sería la R. Ahora, a mí no me sale esta en la escritura. Siento que no me sale, se ve. Para mí se ve, no se me ve bien. Ahora, ¿cómo la aprendí a hacer yo? Empiezo desde la punta de abajo, desde la línea de abajo. Subo, hago la vuelta y hago esto. Esta es la R que yo hago. La voy a hacer así.
subo, hago mi curvita y va. Y esta iniciamos de acá, subimos, hacemos la curva, llegamos a este punto y aquí bajamos. Ok. Como se acomode, cuál creen que sea más fácil. Esta no tenía la colita, pero se la podemos hacer aquí y ya queda. Ok. Dios te bendiga, Merari. Ahora la S. Ok, empezamos de la parte de medio, subimos, bajamos, hacemos el la curva, subimos y ahí está la S. La S normal sería así. Si le aplicamos la ley, es que hacemos esto. Línea doble y queda así. Hay una forma, pero no sé cómo la hacen, creo que es así. Pero esa a mí no me sale. Como la tipo cursiva, ¿no? Algo más o menos así. A mí no me sale. Que para mí es esta. Yo lo que hago es que al final le hago esta curvita. Ahora, si la hacemos con punta pincel, iniciamos de aquí para arriba, bajamos haciendo la curva y luego subimos para acá. Lo voy a hacer así. A ver. Subo, bajo, subo en curva y termino aquí. Sería eso. Eso. La T es fácil. Bajamos grueso, hacemos la colita como la I, como la I o como la L. Y ahí está el palito. La hago así. Ahí está. Y el palito. Ahora, si la quieres hacer diferente, con hacerle más movimiento, empezamos de aquí. Ahí está. Ahí está la T. Para que no se vea tan simple. Esta es la U, pero parece W. Ok. La voy a hacer de esta manera. A ver, la voy a practicar aquí. Ok, sí. Empezamos de aquí para abajo. Subo. Bajo y vuelvo a subir. La hago así, más grande. Bajo. Subo. Bajo. Y vuelvo a subir. ¿De dónde empecé? De aquí. Hago una pausa. Subo. Y aquí bajo. Y aquí vuelvo a subir. Okay. Sería la U. Ahí está. La U. ¿Alguna duda de las letras de aquí, de esta hoja? Voy muy rápido. Vamos bien. Bien, chicas, ¿no se han dormido? Vamos bien, genial. Ok, creo que vamos con la última. Muy bien, gracias por contestar. Ok, está levantando la mano, Catalina. Ok, adelante, Catalina. Escuchamos. Si quiero hacer una línea recta, ¿debe ser delgada o gruesa?
¿Línea recta para qué? Perdón, estaba tomando agua. Ajá. ¿Línea recta cómo? Para la T. La T. Yo la hago delgada. Ya, pero puede ser igual o debe ser sí o sí delgada. Yo la hago delgada, pero es como tú gustes. Mira. Ya. Ahí está. O así como te dije, para arriba. No hay problema. Ok. Ahora vamos con la V. Empezamos de esta parte, es como la U, como que si hiciéramos la U, nada más que la diferencia es que aquí no se hace una curva, sino se hace una unión. Ok, lo voy a hacer aquí, empiezo de esta parte, bajo, subo y aquí me dice que yo le tengo que hacer un ganchito y termino aquí. Uh-huh. Ahora si seguimos la regla, sería así. Aquí bajo grueso, subo delgado y aquí bajo grueso. Ok, sería así. Ahora si la hago con punta pincel, la voy a hacer más grande. Ve, subo y ahí está, la V. Yo la hago así. Este palito lo hago más corto. Subo y lo hago más largo y ahí está. Entonces, así la hago yo. Eso de aquí subo. Y la W es lo mismo, simplemente que hacemos un trazo mayor, perdón, un trazo más. Voy a hacer así, bajo, subo, bajo, subo y le hago la colita atrás. ¿Cómo sería? Bajo, subo, bajo, subo y ahí está la colita. Para que me dé chance de hacer este trazo de la vueltecita, yo por eso hago el trazo más arriba para que me dé oportunidad de hacerlo. Porque si lo hago a la misma altura, aquí como que no muy se aprecia. Entonces por eso es que yo subo y lo hago más pronunciado. Okay. Acá arriba. Ahí está. Ah, es un... así lo hago yo, es un estilo. Ok. Sería así el trazo. ¿Hay alguna duda, chicas? ¿Me escuchan? No, todo sí, bien. No, todo bien. Todo denme 10 segunditos. Voy a traer mi cargador porque se está descargando mi celular. ¿Sale? Ok. Quiero ver, voy a... Miren. Empezamos como 70 y algo, se inscribieron como 160 y pico, pero quisiera ver que todas las que quieren taller para la siguiente semana levanten la mano, porque así, o sea, levanten la mano con la reacción de, ok. Ok, entonces sí lo vamos a hacer. Porque veo que ya muchos, ya la otra página también ya se fueron para levantar la mano. Perfecto. Porque estaba pensando también hacerlo solo en live, pero es mucho más fácil porque ustedes interactúan con ella y todo. Pero sí, hay gente que desea el taller, Yasmin, para la siguiente semana. Ok. Ya pueden ir bajando la mano.
a menos que tengan una duda. Sí, ya regresé. Bueno, entonces esta última, la W, pasamos otra vez, porque ya no tengo espacio, lo voy a hacer aquí abajo. Bajo, subo, bajo, subo, y aquí yo le hago una vuelta, una subida pronunciada para que me dé oportunidad de hacer la vuelta arriba y bajo. Porque aquí siento que sale muy apretada la letra. La X, si se dan cuenta, hay un trazo grueso y un trazo delgado. ¿Por qué? Porque el trazo grueso es el que baja y el trazo delgado es el que sube. Hay que saber diferenciar eso. Entonces empezamos por el trazo grueso, bajo y hago una curvita. Y para subir, ahora subo de este lado. Ahí está. La X. Voy a volver a hacer, bajo, pongo la colita y subo. Y dijimos que bajé de aquí y al llegar acá, subí. Ahora la Y, hacemos una U. U. Y al llegar aquí, esta línea descendente la hago más larga y la Y puede quedar así. Pero también le puedo hacer esta curva y subo. El trazo quedaría así. Si la hago en punta pincel, lo mismo. U, subo, bajo y subo. Entonces empezamos aquí, bajo, subo en este punto, bajo, y hago la curva hasta acá. Okay. Y vamos con la última, la Z. Empezamos de este punto para acá, y luego para acá otra vez. Lo voy a hacer así. Uno, y este ya es más abajo. Aquí podría quedar nuestra Z, pero también le podemos hacer esta curva. Ahora, ¿cómo la hago con punta pincel? Bajo, grueso, subo delgado y bajo grueso, subo delgado y quedaría así. Empezamos, dijimos, de este punto para acá, y luego para acá. Okay. La voy a volver a hacer. Grueso, subo delgado, bajo grueso, subo delgado. Ahí está. Para acá. Ahí está. Ok. ¿Alguna duda? Que a mí nunca me había salido la Z. Y ahora ¿no? Sí me salió. No, pero ahora qué sí bueno. Me salió. Qué bueno. Ok. Bueno. Entonces ahora ya pueden escribir su nombre, pueden escribir un versículo, lo que ustedes quieran, con minúscula. Ok, ¿alguna duda respecto a estas letras? De lo que ya vimos, de lo que vimos al principio, materiales. Miren, a las chicas que viven en Occidente, se me olvidó decirles, acá en Xela, en una librería que se llama El Éxito, que está del
Teatro Municipal, media cuadra, ahí por donde venden pizzas y todas esas cosas. Entonces, media cuadra abajo del parque del Teatro Municipal en la 14 Avenida. Allí venden todos los Tombow, venden estos otros, son un poquito más pequeños. Y venden los Aiding también, con punta pincel, venden todas esas cosas para lettering. No vayan con mucho dinero porque van a regresar con muchas cosas. No se pudo resistir, porque me estuvieron preguntando dónde comprar. Entonces, en la librería El Éxito, también en la librería San Bartolomé hay unos económicos de marca Fast, que son punta pincel. Y bueno, a las demás yo creo que no sé dónde ubicarlas, pero por Amazon. Gracias, gracias Yasmin por tu tiempo, porque ya nos llevamos 2 horas acá. Pero muy, muy felices, muy emocionadas, porque ya nos salieron las letras, ya luego vienen los rellenos. Yo creo que eso va a ser para la siguiente clase. La mayoría de las chicas sí desea la clase para el siguiente domingo, entonces tú nos dices si estás disponible, porque no queremos abusar de ti. Bueno, primeramente Dios, sí. No he visto mi agenda, pero yo creo que sí. Perfecto. Voy a hacer un sí, sí, sí. Entonces, sería más temprano, ¿verdad? Sí, sería 7 de la noche tuya. Sería una hora antes para que así la mayoría, porque por ejemplo las que están en Chile, Argentina, Argentina son 3 horas más, Chile son 2 horas más, entonces para ti son las 10 ahorita, acá son las 9, entonces para que así pues no durmamos muy tarde, hay que ser temperantes. Yo creo que tu promoción es Quiero Vivir Sano allá en Chiapas, yo por aquí también, entonces hay que dormir temprano. Chicas, ¿alguna otra duda que tengan? Son las 11. Sí, allá son las 11. ¿Dónde eres, Olga? Venezuela. Allá es una hora, 2 horas después. Entonces, gracias, gracias, Yasmin. Infinitamente agradecidas contigo, todas las de Guatemala y todas las de muchos países, porque, pues, Nos das de tu tiempo y de tu conocimiento. Que el Señor pueda bendecir este tiempo que nos estás dando, que Él pueda bendecir tus manos. Síganla en Instagram, ahí Cindy compartió hace un ratito. Si puede dejar nuevamente el enlace de Instagram, Cindy, porfa, para que sigan. Ella sube siempre Reavivados por su Palabra de una forma tan creativa que a mí me encantaría escribir así de bonito. Entonces, y si no, en el flyer abajo de su nombre está su usuario.